Muchas gracias por tus bellas palabras. Muchísimas gracias. Yo creo que la iluminación puede ser, no. <laughs> no lo sé. Lo tengo que raparme, tengo que afeitarme, tengo que ponerme en orden, acicalarme y toda la pesca. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Vosotros lo compraríais? Yo me lo cumpliría Yo me lo compraría. Muchas gracias Madrid. 2004, muchas gracias por esos 10 meses, muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Felices 10 meses con Saseri y la parroquia. Viva Xbox, Nintendo y Saselandia. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ahí está el tío! Hola, ¿Va a mirar la preview de Dragon Dogma 2? ¿Preview? Oh, Pone aquí: inicia sesión y confirma todas. Es que cuando abro un enlace. Se me abre la ventana de YouTube, pero aquí por lo que sea han puesto lo de para mayores de 18 años, ¿no? Puede, puede ser. Esto ahora no. Déjalo ahí. Bueno, muchas gracias, Madrid. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas, Ciber. ¿Cómo estás? H. Bluetooth. Muy buenas, Ciber. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguero, Toma, David va, Runesword. Un saludo a Manu. Un saludo a Odín. Javier Joker, Javis Woops, Don Patch, 1981, Uno del Pueblo, Versilegio, Anca Breja, Juana Rec, Bluetooth, Mimiso, Uno del Pueblo, otra vez, <laughs> Masterod, Seguero, Betonau, Odarno, Leonam, Sizumi, muy buenas, ¿cómo estamos? Yo me lo, yo me lo compraría, ya <laughs> yo me lo compraría, hola, hola, yo me lo compraría, chocas, yo me lo compraría. Buenas noches, el mejor streamer del mundo, me encanta, soy tu fan. Muchas gracias Arturo Pendragón. Muchas gracias, qué cosa más bonita me dice. ¡Ahí está el tío! Vamos, arriba con Fonexil. ¡Qué belleza! Arriba con Fonexil, arriba! Arriba, 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 muchas gracias. ¡Seguimos! Dios mío, Dios, Dios, estoy cantando como los atreídos, tío. Qué bonito, muchas gracias, muchas gracias. Qué maravilla, muchas gracias, Madrid, muchas gracias a todos, soy gente maravillosa. Johnny Putero, qué... ¿quién eres? ¿Eres Coldo? ¿Eres Bernie? El Tito Bernie. Lo que está claro es que tiene un carnet del PSOE, o bien de la UGT o de Comisión Obrera. Se llama Johnny Putero. Me suscribí ayer aunque estaba cerrado. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. Soy sí, bienvenido. Eh, ser podemos escuchar al original que canta esa canción. <laughs> qué bonito, qué bonito. ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias a John Kiputero. Y ahora se suscribe el spray del Lóbulo. Qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ha tomado! Ha tomado ya vida. Y puede ser que el que tenga más trabajo ahora mismo. De toda España. El spray de Falsóbulus. Muchas gracias por los 17 meses. Muchas gracias el spray de Falsóbulus. Dice John Kiputero, No, no, el PSOE nunca. Muy bien. Pone usuario sospechoso. Algo ha hecho John Quiputero. <laughs> Algo ha hecho John Quiputero. Que los mismos de Twitch ponen usuario sospechoso. Sí. <laughs> Bueno, ya te he dicho yo que parecía eso. Muchas gracias el spray de Falsobulo. Muchas gracias, muchas gracias, buenas, Jesús 7, muchas gracias, viva. Viva Box, viva Xbox con, con V, muy bien. Ángel Def, buenas Ángel Def por los 25 meses, muchas gracias por la de nivel 1. Buenas tardes, ser. saludos desde Monterrey, un enorme abrazo, un enorme abrazo muy grande. Que esté muy bien por allí, muy buenas tierras, allí por, por la América, que si no fuese por los narcotraficantes y toda esta mierda, pues sería el paraíso terrenal, poco menos que eso, ¿verdad? Pero bueno, pero bueno, a ver, la vida que no ha tocado vivir. Y España, en, el, en la bandera de España, sería un poco hortera, pero yo pondría un sol. Porque yo creo que lo principal de España es. yo que hace niño! Un sol ahí fenómeno. <laughs> Yo los pondría en la bandera de España. Un sol, un sol ahí un precioso. ¡Viva mi ley! Viva, viva mi ley. Viva Argentina y que bueno que os vaya bien. Que os vaya bien. Que os vaya bien. Ese Ciber, lo tengo fichado. Qué bonito. Muchas gracias Ángel de F. Betún. Marca el búfalo. El mejor para tu mocasina y el mejor para tu frente. Efectivamente, efectivamente. Yo creía que era un... Eh, se lo hace los lo graffiti de esto del Jesse Radio. Fush, 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 y el sonidillo... ¡Tututut! <laughs> que era cuando hacía el graffiti del Jesse Radio sal, saltaba el sonido... Tu, tu, tu. ¡Viva la democracia, carajo! ¡Viva Vox! Ahí, 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 te quiero ver. Pero no es guapo. A mí me encanta el pollo de la bandera. da que te caga. Ah, bueno, sí. El águila imperial. Eso es de puta madre. Esa es la, la bandera preciosísima. Preciosísima la bandera de España con el águila imperial del Street Fighter 2. <laughs> Los de Cascon ahí fueron unos gachones, eh. Como anda que no le gusta, anda que no le gusta. Bueno, muy bien, hoy he estado con un seguidor del canal, con el bueno de Fernando. Eh, muy buena gente. Hemos estado en el Jaén Plaza, unos centros comerciales que han abierto nuevo en Jaén. Y hemos estado jugando a la máquina recreativa del alo la única que hay en Andalucía. Es la única que hay en Andalucía. No sé cuánto tiempo tiene ese arcade, pero está muy chulo. Tiene ahí como una pistola que se coge con, la, con las dos manos. Y tiene una fase en un Warhog, Tiene una fase ahí siendo un soldado contra todo el mundo. Y el juego es largo, ¿eh? Es largo, largo, largo. Tiene seis fases que son largas y tal. Maravilloso. Me gustaría hacer un vídeo para el canal jugando a esa máquina recreativa del ALO que es muy espectacular una pedazo de cabina muy bonito se ve muy bien gráficamente muy bien muy bien Hachi al final no ha ido no porque Sentinelx tampoco ha ido hemos ido Fernando y yo hemos comido allí hemos tomado un cafelillo y no hemos vuelto y no hemos vuelto pero muy bien muy bien la verdad siempre muy bien luego he ido al gimnasio <laughs> estoy contando mi idea he ido al gimnasio había muchos chaveas y tal, y había un par que me han pedido una foto. Y claro, a mí me ha sorprendido, a mí me ha sorprendido porque bueno, la mayoría de ustedes, pues bueno, tenemos pues bueno, entre los 30, entre los 30 y los 50, ¿no? vamos a decir así, entre los 30 y los 50 nos movemos por ahí, yo, yo tengo 38. Pues los chaveas tendrían 10, 19 o 20, 19 o 20 años. Y ahí. Una foto conmigo Y tal. Digo yo, uy, qué raro. <laughs> Digo yo. Me ven los chaveas, jóvenes. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito. Dices Game, yo 19. Ja, ja, ja. Superdiente 22. Mañana me salió una muela del juicio. Ahora vamos a ver <laughs> cómo va la cosa. dice o sea, ¿no será de los que pega gritos en el gimnasio subiendo peso? No, no, que va yo paso totalmente desapercibido solo odio los gimnasios odio a la gente que se pone chancla a la gente que, que tira las pesas o sea que cuando están levantando mucho peso yo ¡oh! y de repente suelta y se oye ahí las pesas ¡Pum! yo siempre me cago en su muerto digo me cago en tu muerto a caballo Sueltas así las pesas coño pero bueno muchas gracias superdiente muchas gracias por esos dos meses Dice Lazol, yo 48 y camino a los 49. y pues Muy bien, coño. Una foto. Yo te pediría, o oh, sea, una neugeo Aes, oh, ser, no sabes de lo que estás hablando. ¡Empieza! Empieza la subasta. ¿Quién da más? <laughs> una neugeo Aes por 20.000 mil Cuidado que el número de serie es muy bajito. Ay, ay, ay. Pero igual tiene pinta de ser de eso, bueno, y ya ni te cuento si hay una tía delante, ¿no? Ahí ya todo el mundo empieza ahí eh, a convertirse en pavos reales, ¿no? O Saquen ahí, empiezan ahí a desplegar sus su colas. ¿Crees que Sony desaparece por completo o solo algunas ramificaciones? Algunas ramificaciones. Creo que la percepción de consolas TV y electrónicos en general es que son caros, con pésimo servicio técnico y baja calidad, totalmente de acuerdo. Tampoco es que Sony Music y Sony Pictures se encuentren bien. Saludos. Bueno, yo por ejemplo, hay ciertos productos de Sony que están bastante bien. Las televisiones, eh, las cámaras, las cámaras. Las cámaras de vídeo y las cámaras de fotos siempre han sido muy buenas las de Sony. Pero luego hay otras que no. que la cosa no va tan. La cosa no va tan bien. Ciru, ¿cómo estás, tío? Yo 33, los dioses, los dioses. ¿Tienes 33 tú, Ciru? Yo te hacía con más edad. Chiquillo, Cirus tiene 33 años, qué bonito. Sé, tú te imaginas, pero un planeta con el 70% de agua, hermano. Con el 70% de agua, hermano. Pero tú te imaginas una cosa así, hermano. Un planeta con el 70% de agua. Dice, bravo, 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 bravo. Eh, sweet baby, a Lord Gabe, la respuesta es perfecta. Amenazando a Lord Gabe. A Lord Gabe. ¡A Gabe Newell! Es una madre que lo parió. Pero Tim Sweeney... Tim Sweeney es el de... el de Epic. Dave Newell, Eric Johnson, Hugh Madbro, from Scott Lynch. ¿Y por qué pone aquí Tim Sweeney? No comprendo. Espera un momento. Vamos a meternos aquí. Que Tim Sweeney le ha escrito a Gabe Newell llamándole que son unos cabrones, assholes, por las políticas de Steam. Pero este no es de Sweet Baby. ¿Por qué me, por qué me comentabas que era Sweet Baby? Perdona que. Perdona es que no ponga la imagen porque está un poco. Muchas gracias, eh, Juse, JMB26, muchas gracias por los seis meses. Grande es él. cuanto más claro hablas, más mola tu canal. Sigue así. <laughs> Tampoco quiero ni radicalizar a nadie ni polarizar a nadie porque lo, la, la misma agresividad, esa energía que se utiliza para, vamos a decir, quererme se fuma muy rápidamente y, y, y la misma energía es para odiarme. Me ha pasado muchas veces, me ha pasado con muchos moderadores precisamente que van de que me quieren mucho y luego desaparecen como ratas. Cotec96, Buenas noches, en cuanto lo woke, ¿crees que va a desaparecer del todo o simplemente se va a suavizar? Eh, va a desaparecer. Lo woke. Lo woke, hombre. El feminismo no puede desaparecer. Eh, pero lo, la familia, sí, sí. Eso va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque ya no da dinero. Porque no, 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 ya, ya no está bien visto. Ya no tiene buena imagen. ¿En cuánto tiempo empezaremos a ver su desaparición? Gracias. Eh, gracias por los 100 bits. Ya. <laughs> Desde ya. Desde ya. Bueno, y sobre todo ahora que empieza... El año fiscal, el 1 de abril, pues sí, sí, todo, todo se va a acelerar bastante el proceso. Saludos a Ser desde Colombia, llegando más rápido a ver tu directo. Yo lo vería, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo lo vería, chocas, yo lo vería. Qué gente, ¿eh? Qué gente. Ser, yo soy del 85, un gran año. Un gran año. Los auriculares de alta gama también. Los plásticos de Play con un desastre. O sea, fue la peor tontería que haya dicho el, yo, el yo. Juan. Ha dicho muchas tonterías. ¿eh? <laughs> ha dicho bastante. Cuidadita. Muchas gracias, Acción Guard. Muchísimas gracias por los ocho meses. Muchas gracias por la suscripción de nivel 1. Sell Sweet Baby se va abajo. Pues sí. Que vivan los videojuegos. Saludos desde Puerto Rico. Un enorme abrazo a Puerto Rico. Un enorme abrazo. Super Nano. Juanillo Analfabetillo. Un poco así. Exactamente. Esa es Tim Sweeney, CEO de Epic. No sé yo hacía máquina y apareció una fortachona Mr. Músculo que fue directo donde mí con cara de depredador y como me sentía acosada fui corriendo a protegerme detrás del instructor del jean que se mataba de la risa a esos tipos de, mier de mierdecilla una fortanocha una fortachona Mr. Músculo que fue directo donde mi vi... qué, 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 qué miedo acabo de terminar el like a dragon infinite Wells qué hermosura de juego I love Saeko, I love Yishivan. El que se lo terminó entendió. Muy bonito, muy bonito muy bonito el videojuego, Infinite Wealth. Eh, es un final totalmente abierto en el que lo van a pasar mal los, los protagonistas. Pero, pero da muy buen rollo y bueno, eh, por ahora es Migoti. Veremos cómo van saliendo los videojuegos, ¿no? Como es el Dragon Dogma 2, como es el Prince of Peach. Y que lo sigo diciendo, ya sabéis que lo he hecho en el vídeo de la tarde. El Final Fantasy VII. O sea, Square le está pasando muy parecido a, a lo que Ubisoft. Ya da igual lo que lancen. No va a vender. No va a vender. La única manera de salvarse, como digo, es poniendo su videojuego en el Game Pass. Y sobre todo y ante todo. Nintendo, Nintendo, que Final Fantasy vuelva a Nintendo, por la puerta grande, por supuesto, yo creo que volvería por la puerta grande, yo me lo compraría, fíjate lo que te digo, chocas, yo me lo compraría, ¿el qué?, ¿el Final Fantasy?, no, Playstation Portal, yo me lo compraría, claro, claro que sí, cachón, estoy jugando Ori and the Black Forest 2024, un gustazo. Pues sí, la verdad que sí. Estoy disfrutando de mi serie X, el personaje 3 lo buenísimo. Mientras escucho el directo, vamos a yo me lo cumple yo, yo me lo cumple yo. Piti, yo te quiero mucho, pero como amigo, eh, oh, qué bonito, Piti, muchas gracias, es usted maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla. A ver, el Jonki Putero. <laughs> El John Putero me pregunta, ¿Sasel qué espera del nuevo Pokémon Legends? Pues pero cosas muy buenas. Porque se han tomado tres años para hacer un Pokémon nuevo. El Pokémon Legend Arceu me encantó. El Pokémon que más me ha gustado de los últimos años. Es muy divertido, muy adictivo. Hicieron bien la fórmula. Y espero de este Pokémon un salto en el apartado técnico. Veremos a ver cuántos Pokémon meten. Y espero un salto, espero un salto de calidad. Esa es la verdad. Siempre va a haber gente, sobre todo de la comunidad de Pokémon, que se va a quejar. Yo no sé por dónde no van a salir, pero se van a quejar. Pero yo creo que va a haber un salto de calidad grande. ¿Seri, viste cómo la llevo y saltó enseguida a hacer vídeos sobre el suyo? Ya, ya, pero porque está muy dolido con Nintendo España. Bueno, ya está. Pero, pero son muy ratas, ¿eh? Lo del, lo del chapuza informático. <laughs> es impresionante. Oye, pero que tengo a todos los piratas comían la moral, ¿eh? Que también hay en los comentarios tres o cuatro. 4... Hablaban sobre mí, sobre tal y cual. Dicen, ¿cómo podía yo tener una máquina recreativa? ¿Puede hablar de piratería. Tío, todavía no está enterado. No me escucháis, tío. No me escucháis, macho. ¿Qué cojones tiene que haber una máquina recreativa con que tú pirates el videojuego de la Nintendo Switch? Y lo que he dicho en un mensaje de Twitter. Y que esto quede bien clarito. Y bajando el volumen. Que quede bien clarito. Vamos a ver, pedazo de mierda. Pipero de los cojones. Cuando tú te metes en una puta página de ROMs de la puta Nintendo Switch. Cuando tú te metes ahí y no te piden ni una puta foto de tu juego original de Nintendo Switch. ¡Eres un puto ladrón, coño! Ladrón! 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 Esa página no te está pidiendo ninguna credencial para demostrar que tú tienes el videojuego original. Automáticamente eso es ilegal. Tanto la página por ti, ladrón, ladrón, pipero. No voy a decir más. No voy a decir más. Que me vengo arriba. Y madre mía. Ladrón, chorizo, mierda. Chorizo. Muchas gracias, Ciru. Tengo una teoría sobre tu personaje e imitaciones. Aset, dime. Por favor, Cirus, Dígame usted. Sí, lo de la trabajadora de... Sí, Erraz, por supuesto que es Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Muchas gracias, Marti Zapata. Le he regalado una suscripción a Solid Narvis. Muchísimas gracias, Marti Zapata. Un abrazo muy grande. Muchas gracias también a Jorge Road. Muchas gracias Jorge Roth por la suscripción de Nivel 1. Nuevo, es nuevo, sé bienvenido. Hay mucha gente nueva. Muchísimas gracias porque me estáis otorgando la gente nueva que se está apuntando. Están las deidades. Están, están todos ustedes que sois ya parroquianos de, de mucho tiempo. Y hay mucha gente nueva que lleva cinco meses o, no, o menos. Y ya os digo yo que el canal está saltando de categoría. ¿eh? Porque en los directos hay... 700, 900 personas. 700, 900. Pero los diferidos se ven mucho. Los diferidos se ven mucho. Y ahora mismo hay una cantidad importante de suscriptores. ¿eh? Estamos cerca de los 1500. No hemos llegado a los 1500. Pero estamos cerca de los 1500. Es un, para mí es una barbaridad. Ha habido momentos muy puntuales en el canal, de, en algún mes donde ha habido eventos importantes junio del año pasado se alcanzaron 1700 1700 suscriptores creo que ha sido el máximo entre 1700 y 1800 pero ya os digo yo que en esta en estos meses eh, el año pasado había unos 900 suscriptores así y, y ahora mismo es muy cerca de 1500 así que muy agradecido con todos ustedes muchísimas gracias de corazón solo puedo estar agradecido Solo puedo estar agradecido. Yo me lo cumpliría. Sel, te pido disculpa de rodillas. Te veo desde el 2018 y nunca me había suscrito. Por favor, bautízame. Eh, no sé, Jorge Road. Yo, 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 yo me lo cumpliría. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué no te había suscrito nunca? ¡Joder! Bueno, no, no pasa nada. Bendito sea, bendito sea. Es de de Playlist 3. Empecé para jugar Jack and Daxter trilogía. Los Jack and Daxter están muy bien. Los Jack and Daxter me gustan mucho. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Diferido, José, no te olvides de mí. Saludos. Hace martizopata. Buenas noches. Después vienen a cuestionar la moralidad cuando son piperos piratas. los mojinos ya no les gusta la banderita porque ya no pueden presumir. Pero ahora son mayoroniers. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Dice yo Creo en Dios. Bueno, yo también. Y no soy supersticioso, pero casi parece que canalizas el espíritu de tus personajes. <laughs> a ver. Y cada vez que lo usas, conectas más con ellos. Por eso empiezan a degenerar. Sacas sus deseos sus conscientes, Los pepinos y el portón, las manuelas y el cochino, el pescapolla, etcétera. Vale. Como que hay una conexión cuando le empiezo a imitar y hay una degeneración automática en esas personas, ¿no? Como que se van degenerando con a medida que, voy, que, va, que va saliendo adelante la, la imitación, ¿no? Bueno, el caso de Ney Gentil, yo creo que es el más claro. Lo de Ney Gentil me da hasta penilla. Me da hasta, la verdad es que me da hasta penilla porque se note que, que la, la imitación la ha afectado mucho. Pero bueno, yo qué quieras que te cuente. A mí, en el mismo momento en el que un tío. Tiene la jeta, porque no se puede llamar de otra manera. Tiene la jeta de decir: Yo me lo cumpliría a PlayStation Portal. No, no por ahí no. Por muchos millones de suscriptores que tengas, tú tienes una posición de ventaja sobre tu vidente. Por lo tanto, tienes que al menos ser sincero y decir lo que realmente piensas sobre algo. Y ahí no estaba siendo sincero. Yo me lo cumpliría. Pues no, no te la comprarías, tío. Lo siento mucho. Y ya, ya viene la invitación. <laughs> Te la va comer con papa. Yo me lo compraría. Si sí, chocas. Yo me lo compraría. Y desde entonces se me rompen muchos ordenadores. Es así. El terraplanista. El terraplanista. Ay, no me digas terraplanista. Oh. Por ahí no No me gusta. <laughs> que digáis esas tonterías. No, 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 no. Muchas gracias a José Tronic 2. Muchas gracias a José Tronic. Muchas gracias por los cuatro meses. Yo me suscribiría, efectivamente. Yo me suscribiría, ¿por qué no? Otra cosa es que en los directos eh, prácticamente tenemos la misma gente, Ney Gentil y yo, y en los diferidos tengo yo más gente, bastante más gente, en los diferidos, con respecto a Ney Gentil. Tengo mucha más gente viendo, luego los vídeos la gente lo ve por la mañana o en el gimnasio, mientras están haciendo cualquier clase de actividad, como si fuese esto un podcast de radio, ¿no? Y. Bueno, llamativo. Llamativo porque Ney Gentil tiene millones de suscriptores. Pero nosotros estamos aquí en la parroquia tan agustico, ¿verdad? ¡Eh! Hey, ¡Qué maravilla! ¡Sois los mejores! La invitación del ojo de, de serpiente te sale genial a pesar de que casi no la haces. ¡El nuevo videojuego! ¡Está bien! ¡Este nuevo Spider-Man! Sí, sí, empieza así. ¡Empieza así, el tío, verdad! No lo hago mucho. Pero es que me lo tenéis que recordar. Os prometo que hay muchos personajes que se, que se me olvidan de actualizarlo porque como se pone uno de moda pues se, se... Flipo colega, ahora también te voy a meter con el ojo de serpiente. La verdad es que no dejas pollo con cabeza, macho. Esto es tremendo. Desde que dejé de utilizar la pesca de rastro en tu canal, me has cambiado mucho, ¿eh? Me has cambiado mucho. Sí, claro, he cambiado... Yo te sí Cecil. Yo te diría. Sí, sí. El 6 pesetas, pobrecito, el 6 pesetas. Mm, puede que haya terminado mal el 6 pesetas, ¿eh? Pero mal, mal. Bueno, muchas gracias José Tronic. Muchas gracias a todos. Luego le haré raid a mi hermano Hachi, que esta vez sí que va a hacer el directo en Twitch, hombre, por fin. Y me iré con él. A ver qué tal. a ver A ver, a ver qué hace. Que vamos a hablar de, de cine, ¿eh? vamos a hablar de película y tal, y bueno, va, ah, está interesante. Xbox edición Final Fantasy XIV, a ver. Esto mola. Esto a Nene gusta. A mí me gusta esta, ¿eh? La invitación que más me gusta es Graserian y el cantante de Doom. Te estás refiriendo a mí. Eh? Gracias por llamarme cantante, tío. No, no me lo esperaba, tío. Remember time. you remember time. You remember time. You and me. Me and you. Rap, da Rap, da ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué, ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría siempre! ¡El bueno de Michael! ¡El bueno de Michael! Bueno de Michael. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Se supone que te puede tocar. Joder. Mira que están haciendo ediciones bonitas, pero solo sacan una, tío. Me cago en la madre. Dice Piti, mi teoría es que esa se las sus demonios con la imitación. <laughs> <laughs> y si no la hiciese qué, qué es lo que ocurriría, piti. <laughs> no sé, qué pasaría por ahí. hago la más serena. Ay, está muy chula, está guay. ¿La es mi juego favorito. Claro, mm, lo mismo que el mío. Mm, pero no me gusta ir a por ajas. en Final Fantasy es una locura. Final Fantasy, me estoy aburriendo. Voy a ver el resto en YouTube. ¡Ay! al el pato! ¡Que no eres bueno! Todavía ese juego de la Play nunca hicieron algo así. Xbox Salvando a Squares, eso por supuesto. Yo creo que he jugado Final Fantasy. Y me gustó la consola esa, ¿o sí? ¡Qué bonito, qué bonito todo! ¡Qué bonito todo! El meguetero Sassel. Así es un pipero. Que enlace más puesto. ¿Quién es este tío? Da miedo, tío. No, no, ¿sabes quién es este? Este es Pedro Sánchez, ¿qué cojones? No, no, en serio, ¿eh? Ahora vosotros estáis con la bromica. Este es Pedro Sánchez. Este es Pedro Sánchez después de que le han negado los presupuestos del Estado, el presidente de España, ¿eh? Y es verdad, llevaba razón Ciberalmo. Llevaba razón Ciberalmo. Eh, eh, cada, el, el Pedro Sánchez tiene una, una, la cara demacrada en estos momentos. Se está quedando en los huesitos. Está pasando lo mal. Está pasando lo mal. Hombre, peor lo están pasando los de los tractores, la gente del campo, los agricultores. Bueno, cualquier, cualquier español. <laughs> cualquier español que no sea político ni que sea un enchufado y tal, lo está pasando mal. Se ve fresco como una lechuga, ya ves tú, Wanchi. No le dieron de comer en Marruecos. O le dieron demasiado. Ay, ay, Miguel, que se corrió toda la ruta del bacalao. Vergüenza lo que se le está haciendo a Ayuso. Bueno, pero ya la Montero puede ser perfectamente... Debería dimitir. Porque son cosas de Hacienda que no pueden salir a la luz. Y lo utilizan como arma arrojadiza, muy feo. Y además que Ayuso no tiene culpa de que un novio antes de conocerla haga lo que sea. Tú <laughs> tocaste los cojones. Anda que también. Muchas gracias a ellos, se sumaron. Muchas gracias por los 100 bits. ¿Cómo sería una discusión de hardware entre Zaza? Yo me lo cumplía, yo me lo Vamos a ver. ¿Qué ordenador quieres? ¡Yo! ¡Ubuntu! Pero el Y yo, Aiga. Aiga, yo. ¡RTX! 4070! Porque ser mejor. ¡Ubuntu! Una 4.070, 4.090, me has dicho. Sería una cosa así, pero Zazal necesito leerlo. Necesito leerlo porque es que si no la, las cosas raras que dice... Es difícil de imitar Zazal. La voz la puedo poner, pero las la ocurrencias, las palabras raras que salen, eso ya es más complicado. John Key Putero dice que le dan miedo a las mujeres, pero ¿cómo te van a dar miedo a las mujeres? Si, si eres putero, esto es tremendo. No pasa absolutamente nada. Montero debió dimitir cuando dijo lo de que solo son mil millones de nada. Bueno, eh, lo de los Eres. Eh. El caso de los Eres ya tenía que haberse ido a toma por saco, pero bueno. No hay nada nuevo del juego de Pitch. Preguntan por aquí. No hay nada nuevo del juego de Pitch. Pitch on the Pitch. No. Oh. pitch 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 Bueno, aquí está el caso esta de, de Electronic Arts, racismo en Electronic Arts y es cierto, esto ha pegado duro. Esto ha pegado duro. Tyson TV esta es dani La Es la jefa de un estudio de Electronic Arts que se encarga de hacer un juego de Marvel de Black Panther. No contrata blancos, dice que trabajar con ellos no es seguro. ¿Eh? que trabajar con blancos no es seguro y que todo lo que dicen son microagresiones racismo en el... esto 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 es, esto es gravísimo esto es gravísimo y esto no se puede permitir no se puede permitir porque porque me hace mucha gracia es gravísimo el racismo contra una minoría es es gravísimo ya <laughs> Racimo contra una mayoría. <laughs> es decir, coño, me cago en la puta. Es que me hace gracia. Dice, vamos a ver, por favor, por favor, por favor. Un poco de talento, un poco de arte, por favor, por favor. Ya odiará a mucha gente. El enlace de Zaza, ahora lo ponemos. La, la tipa esta, que vaya... I have a team of 21 right now uh, for Validate. It's a pretty big team. It's a crazy big team for indie games. But who is your team? Validate has a team of mostly people, mostly all people of color. We have no white people on our team. Um, I did that because I wanted to create a safe environment. And I know the best way for an environment to be safe is to be around people who are just like me. Um, and I'm not saying that. white people in the industry are... pero, pero pero esta gente esta gente no se da cuenta de, de lo que acaba de decir, de que quiere contratar a gente que sea igual que yo. ¡Jo mío! La, lo mismo que los supremacistas nazis. <laughs> lo mismo que los supremacistas nazis. Acaba de decir el mismo planteamiento. Quiero a gente como yo que se parezca a mí trabajando a mi lado. Lo acaba de decir, es el mismo argumento, señora. Yo quiero trabajando para mí por la gente que más valga, a la gente que más sepa de ese trabajo en concreto, con más lógico. Pero es que tiene cojones esta gente. Eh. Es, que, es que yo, yo no sé qué, qué, qué le han dado de desayuno hoy a esta gente. Okay, really no Nada, esta mujer debe ser despedida inmediatamente debe ser despedida inmediatamente tan sencillo como eso, tú no puedes decir eso en público y, te, y quedarte tan a gusto esto no funciona así la van a ascender, dice, amiguito, ya te digo yo que no, ya <laughs> te digo que las tonterías se van a terminar bastante pronto ya con esta gente. Eh, tienen tanta impunidad que se les suda decir esas barbaridades en público. Bueno, ya mismo va a cambiar eso. Dice Javier, ¿ha visto la filtración? Vale, voy a poner aquí los enlaces. Toda para vídeo, una vez más. Aunque a lo mejor ya os cansa, ¿no? Lo del tema, lo, lo que está pasando del racismo en Electronic Arts contra los blancos. Yo creo que es un tema interesante, ¿eh? Para tratar, porque, joder. Dice, no, la, la política no... Bueno, chiquillo, es ¿eh? que es lo que hay. ¿Qué, qué es lo que hay. Vale, Javier, te lo he cogido. Sí, exactamente, la cara que pone cuando dice people just like me. Es que... Es que como tiene a la mujer en mi país también te daría miedo Sassel? Uh, mejor no, que me va a dar miedo de verdad y ahí está Zazá, Zazá? Eh, eh, que está siempre con el chapuza informático, claro, son, se, se entienden entre los piperos, ¿no? A ver, está aquí el bueno, el bueno de Zazás. Está aquí. La verdad es que. Zazás, hazme caso. Cámbiate la foto. No sé por qué todavía no te has cambiado la foto, Zazas. No lo entiendo. Es <laughs> la resolución más pequeña de la historia. Tremendo CDT, efectivamente. Envío de la medición, Roushok, basado en la RTX40 para la Switch 2. Eso, mmm, dalo prrr, Hecho. Steam Dog 2 está en proyecto. Y un buen EMU de Siu, Unidos. Y a rular. Bravo, bravo, bravo. Si usas emu, te dará igual Sparrow. Exacto. Memourua, Memourua HD, Pantalca. Exacto. Memourua, Pantalca, si es de 720p. Eh, eh. Ubuntu. 400, 500 euros. Saldra si es 399, entonces tendrá Mucho recortes. Claro, lleva razón, Zazaz, lleva razón. <laughs> Dicen, pero ¿quién es ese tío? Es Zazaz. Es un cavernícola que quedó encerrado en un bloque de hielo. Es como el hombre de California, es, es muy parecido a la película. Se quedó ahí congelado con su mamut. Ubuntu, ¿Ah? mamut, Ubuntu. Pero sabe mucho de astrología, sabe mucho, perdón, de astronomía. Sabe mucho de tecnología. Una persona una persona maravillosa. ¿De qué te ríes? ¿Qué shock te crees? ¿Que usa Steam Deck? ¿La Asus ROG et ¿Shock APU AMD? ¿Y bien funcionan? ¿O te crees que la SUI 2? ¿Cómo? ¡Mamut! ¡Ubuntu! La SUI 2 va a rendir. Mejor, la SUI 2. Por usar GPU basados en 30, solo es por usar del ss pero el consumo será enorme como buena GPU. Budua, budua, eh Ubuntu, un budua, un budua, el qué, un budua, eh eh, Suidos, <coughs> un budua. Así que bajarán Ubuntu a MHZ para Clebateriano, ¿cómo? ¿Cómo? Clebateriano, clebateriano. Budua, dure 30 minutos. El clebateriano. Y al final rendirá igual que Stindex. Como están diciendo, no creo que ni supere a una a sus roj. Así que, nenos, nenos risitas, cuidado. Nenos risitas, solo demuestra tu desconocimiento. Ubuntu, Budua. Bien, pues en Budua. En Budua. En Budua. Claro, es una mezcla entre Nvidia y la Budú antigua. <laughs> la tarjeta aceleradora vudú de 1998. ¡Esa! Ha hecho ahí una mezcla. Tres, es que es un cavernícola. Entonces, claro. Para él. Para él, que son 25 años. Para él no es nada. Si, si él tiene por lo menos. 40.000 años, le da igual, viene de un bloque de hielo, 25 años, bueno, bueno pues vale. ¿Cómo le quiero azazar? Eh, es precioso, sí, sí, me acuerdo de la 3 FX fx bueno, eso, en Eso. en Voodooa, Sui 2, Sui 2, Sui 2, en Voodooa, en Voodooa. Eh, eh, ¡Nenos! ¡Risitas! ¡Nenos! Nenos, nenos, los nenos. Los nenos. Bueno, ahí está Zazak, el hombre está en su mundo, y me parece bien. Una persona maravillosa. Bien, eh, se ha filtrado el contenido del próximo Nintendo Direct. ¿Qué os parece? Que sea cierto o no, ahí no entro, ponen por aquí. Hombre, ya os digo yo que de Nintendo poco se va a filtrar, o sea que. Pero bueno, voy, no, no lo voy a enseñar, pero voy a ir leyendo la de cosas que pueden ser. Algo me dice que van a exagerar un poquillo. Creo yo. Un poquillo, un poquillo chocas, yo me la compraría. Mmm, ay, fe, tío, ¿por qué habláis tanto de Nintendo, fe? Vamos a echarnos otro pipa. ¿qué coño has dicho, tío? hijo de la chorra, vámonos, tío, vámonos. Bueno, Seguimos por aquí, fumada de porro gorda, gorda. Y el 6 pesetas que de él, no se sabe, tío. Creo que ha borrado incluso la, la cuenta. Una cosa terrible, nos da mucha lástima. Vamos a ver, voy a decir ahora mismo los videojuegos de los que se está hablando. Esto es información de insider, yo no puedo ser insider y todos preguntaréis por qué, porque no tengo espacio y vosotros diréis, ¿por qué no tiene espacio? Porque los insiders, ya sabéis que son insiders porque les gusta meterse pepino y berenjenas por el culo. Es que a mí directamente un pepino no me cabe. Es que así, es físicamente imposible. Bueno, voy a ir diciendo los videojuegos. 21 de noviembre, el Inule Warrior. Otro más. Otro Inule Warrior. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Un Inule Warrior, otra vez. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, vamos a, vamos a ver. The Legend of Zelda de Wind Walker HD Monster Hunter Stories Endless Ocean, que lo que ya se enseñó, Epic Mickey, bueno, Paper Mario Ok Fire Emblem Echoes Scars Ok Animal Crossing New Leaf HD pa qué? Fantasy Life Decapolice Little Kitty Big City Biomutant Super Mario Party 2 Super Mario Galaxy más Super Mario Galaxy 2 A mover Super Mario Galaxy más Super Mario Galaxy 2 ¿Se, se oye medio fake esa lista? ¿No? ¿Medio fake? ¿Qué cojones? Toda fake Otro Skullwave Unbound, Call of Duty Black Ops Collection ya. Bright Anniversary Edition Luigi Mansion 2 HD Y luego Metroid Samus Returns HD Metroid Prime 2 Echoes Y, y. Para octubre Ya con fecha ¿eh? Día de octubre Día de octubre de 2024 Metroid Prime 4 se va a llamar Extinction. Vale. Falsa, 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 Esa lista te la firma el Behind de Pantén. Bueno, ya poco pantén, ¿no? Ya poco pantén. Ya tiene el pelo tipo telaraña. Como se haga así con las manos, con los dedos, se le va a quedar media melena entre los dedos. Ya sus pelo son algas de la playa. Vale. Se oye el ruido de la caldera, como cada noche. Bueno, no, molesta mucho. Perdonadme, es que está ahí. Está ahí a unos. a tres metros. <laughs> Metroid saldrá con la Switch nueva porque. al par de meses. Ya, ya, ya. Sí, claro, tres metros ahí en un evento, sí. Metroid me, me a punta pala. Eso que se está duchando hachito. Creo, hombre, no sé qué, sé qué hora es. Son las la una menos 20, más, más vale que no. Qué bueno, Sase, te quiero como a mi hermano, tío, Sase Jamás, pero Sase, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que voy a ser un hate? El primer día, ¿eh? El primer día que hablé con el de Wenro. El primer día. Ese salsero es así, como mi hermano! ¡Eres el mejor salsero! ¡Deja que me abra las nalgas! ¡No soy gay! ¡Pero puedes metérmelo un poquillo! Y yo... Vamos a ver, vamos a ver... Y... Es que la, la, la gente que me habla así, como me está hablando tú, luego se convierte en hater, tío. Es que... Muchas gracias. Me, me siento muy... De verdad que muchas gracias. Pero... Por algún motivo, esa, esa energía... Luego pasa muy rápidamente a convertir. como ¿Cómo puedes decir que yo me voy a convertir en hater? Pero Sansé si era un hermano para mí. Un mes más tarde ya era un hater. <laughs> un mes más tarde. ¿Un mes? No, pero a lo mejor dos meses sí. Dos meses sí. Yo, yo te odiaría, Sansé. Yo te odiaría. Pues ya está. Pasivo agresivo el tipo, efectivamente. Y vamos ya a hablar de la PlayStation 4. El videojuego nuevo de Spider-Man okay. está que se sale. Hombre, ojos de serpiente, ¿qué tal? PlayStation Portal, con un precio infalible. Ah, muy bien, qué bien, qué bien. Gracias, ojos de serpiente. Era un anuncio andante de PlayStation, me parece muy bien. Dice Ciber, pero antes le dio la vena porrera y se fue. Se sí, verdad, es sí, verdad. Y luego está el dedo de morcilla. El dedo de morcilla que no enseña su cara. En fin, el hombre. Ojos de serpiente, ojos derretidos, ojo loco. Eh, hay mucha variedad del ojo. Ay, ay. De Rayox, pero no haber sonado nunca así. Perdón si aparecía, No, no, que vale no. Tú no te preocupes. Yo, muchísimas gracias siempre por vuestras muestras de cariño y por, vuestra, por vuestras muestras de afecto. Siempre, absolutamente siempre. Pero bueno, este muchacho que vino muy así, muy acelerado. Y luego lo que digo, ¿eh? era un muchacho que hacía directos en Twitch, nadie le veía. Había muy poquitas personas y él en su en su mente porrera, en su mente porreta... Eh, llevo diez porros, ¿cómo podría hacer para que me viesen más? De bueno? lo digo. Eh, voy a hablar sobre intimidades que oí en el chat de voz de Sassel, vamos a hablar de eso. Inmediatamente a la puta calle, inmediatamente. Este es toda la mierda, imbécil. Cojones, ay, 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 porque varios hablan así como el ojo de serpiente, piperos siempre, porque son muy falsos. No, no, yo puedo leer cualquier mensaje así. El nuevo juego de Mario que todo el mundo quiere con Princess Peach para este nuevo mes de marzo. El videojuego más emocionante, el videojuego más vibrante. Vamos a disfrutarlos todos, señores. Parezco gilipollas directamente, al menos me lo parece a mí. ¡Oh! Oi, John Putino dice Visca Catalunya! Visca Catalunya el lliure! Visca Catalunya el lliure en la estació de Sants! Les noies! Les noies! La samarreta! La samarreta vermella! La samarreta vermella de les noies! Que bonito, que bonito! Un aplauso! Un aplauso! Un aplauso. La pele es la pele. Jordi Puyol! Faruzel. El Pep. El Pep. For President. For Cataluña. Vé, vé, eso está bien. Claro, ¿eh? ¡Bravo! Bravo. Seguimos. Sí. Ay. Ya, ya. Dice el a la calle. Y me Catalunya. doy por hecho, que eso es libre, ¿no? En catalán. Yure, Yure. Te sabes más catalán que yo. Ah, bueno, más. De agua. Te ha faltado la barretina. Parece Disco de los 40 principales en los 90. Qué grande, Fernandisco, qué grande. No, en ese sentido, siempre las locuciones. ¿eh? han tenido maravillosos dobladores, los catalanes, los catalanes. Allí se hablaba muy bien, se hablaba muy bien español en Cataluña, se hablaba perfectamente español y a principios de los noventa. Luego la cosa ha ido bastante degenerando, pero unas voces muy, muy limpias, muy, muy bien. Un, un ejemplo de eso es el bueno de Jordi Estadella. ¿Os acordáis de Jordi Estadella? Presentador del 1-2-3. O presentador de no te Rías, que es son programas aquí en España. Jordi Estadella ha prestado su voz en muchos dibujos animados. Y... La verdad es que muy bien. ¿Se <coughs> sabe que fue del cochino Nutelas? Efectivamente, Ciber, el semáforo. El semáforo. El semáforo, qué gran programa, ¿eh? qué gran programa. ¿Qué, qué he dicho yo? ¿No? He dicho el 1, 2, 3, que he dicho yo también. Ya no sé ni lo que he dicho, me he equivocado. El semáforo. Con canita Con Canita Brava. Con canita brava. Aguachi Peng, aguachi Y el otro, el de la guitarra, que también salía, que se hizo muy famoso. Ay, corazón, corazón, lo que más quiero, eres tú. Tri, tri, tri. Ahí tocabais la guitarra. El Ay, corazón, corazón. En los 80 también hablaban buen español, pues también, por supuesto. Bernardo. Puse el, el, exactamente, la voz al inspector Gache, el bueno de Jordi ella Muy, muy buena voz, siempre en Cataluña, esa es la verdad. Uf, y ahora, pues bueno, una lástima lo que sucede ahora, pero bueno, ya está, que se le va a hacer. Siquiera fue por eso, porque simplemente quería pasar por esa calle para llegar a su casa. ¿Esto qué es? ¿Has visto un vídeo de un tío en México? Se agarra hostia a una... A ver. ¿Qué ha pasado ahí? Soy comadreja. ¿Se ha visto un vídeo de un tío en México? Se agarra hostia a una feminazis porque le querían quitar su moto. Le querían quitar la moto. Uh. Ah, era simplemente porque quería llegar a su casa y no le dejaban pasar, ¿no? Qué bonito. También hizo Jordi en el programa No te rías que es peor. Efectivamente, sí, exactamente, ese era el programa que había dicho yo, exactamente, y lo había hecho muy bien con el gran Pedro Reyes, con Barragán. Hola, ¿cómo estamos? <laughs> ay, 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 ay. El de la moto. ¿Qué me ha puesto por aquí? A ver, esto es. Es que por lo que sea pone inicio de sesión y confirma tu edad. También este, no sé por qué, también este enlace me pone... Claro, son enlaces para mayores de 18 y por eso no, no puedo verlo. Es que no sé por qué. Cuando picho en vuestro enlace se abre un buscador raro, que lo he intentado yo cambiar, pero no sé por qué en este portátil no me está saliendo bien la jugada. <laughs> Perdona, hombre, que no pueda poner, que no pueda poner el, el vídeo. Pedro Reyes es uno de los mayores co come comediantes que ha tenido España. Ha salido bien ese de Barragán, coño, pues no, 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 no sé. Dice Martín Saúl: foto polla, como yo te he enviado uno que no es para mayores de edad. Dice Sobrado a ver, sospechoso por ahí. A ver, a ver, Subarodono, a ver, Subarodono, que me ha puesto por aquí. Mira, Sassel, a ver. ¿Qué Mi ¿Tu amigo ventaja imagínate? competitiva dicho que un amigo en PlayStation 5 no Tecnonauta. No Esta es la del vídeo no, del otro día, por eso es. ¿sí? No, no, Sale esto como muy alto, ¿no? De 100%. altísima fidelidad, pero acá, por mucho menos, sí, tenemos este unos auriculares chiquititos. Que ojo, estos incluso sirven este lo para lo mismo, usarlos sí. en vez de tus AirPods Pro. Y estos que mejoran sustancialmente a estos que tenemos acá. Comenzamos con los grandes. Los otros se llamaban Pulse 3D. Sí, y sí. estos son los Pulse Elite. ¿En la puntita esta? Sí, tiene uno ahí al lado del micro. Botón de silenciar, ahí, está bien puesto. Chiquitito. El mismo coñazo, todo el rato conectando el USB. No entiendo. ¿Me dejas probar? Sí. Vamos a ir probando el chiquitito. El mismo... Por malhechor. Aislado del mundo. ¡Oh! Te he enojado. ¿Por qué? Se siente bien los sonidos, se escuchan bien, pero esperaba más. También lo quiero comparar con el otro, para ver qué diferencia hay. ¿Me dejas probar? Sí. Vamos a ir probando el chiquitito. El mismo coñazo. Todo el rato conectando el USB. No entiendo eso. A mí, la chica me cae muy, muy bien. Tengo que, tengo que confesarlo. Que la muchacha, la muchacha me cae muy, muy bien. Porque es muy sincera. Mismo coñazo, todo el rato conectando el USB. No entiendo eso, eh. Ya que hacen todo junto, debería venir integrado, ¿no? Ya estás utilizando otro. Solo se puede usar uno a la vez. Y ojo, porque tienen botones además, tanto de subida como de bajada de volumen. ¿Pero qué y sentido por este lado, tiene eso? botón de conexión. Lo ¿qué mismo sentido también tiene en eso? el otro. Lo que es llamativo. Lo tenés en los dos lados los dos. Ahora dejo encendido el botón y supuestamente debería conectar en 3, 2, 1. 4, 5, 6, 7. Ahora, hizo sotrin? Yo sigo oyendo, ¿eh? Por lo visto hay que dejar apretado los dos botones un rato y ahí conecta. No, lo sigo escuchando. Ana, por hacerte caso, mira. ¿Cómo que por hacerme Está caso? Está este botón acá, ¿has apretado? Te enciende una luz, muy chula. Y es cuestión de tiempo. A ver, el audio no sé si se ha acabado o ha pasado ahí. ¿No marcó nada? No. Ay, 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 tenés que dejarlo más tiempo, Ana. De toda la vida. Te estoy diciendo que ese es el de Bluetooth. <laughs> no me das instrucciones. <laughs> Lo que marca acá es, primero, abrís. La esto, culpa no miras, la tiene ninguno de los dos, real. la culpa la, la tiene Sony. Es que, ¿por qué tan rebuscado? Tirás la PlayStation a la mierda. Y ahora, <laughs> toda la vida, Ana, por favor. O sea, si no lo haces como te dice ahí, no nos vas a poder enchufar nunca. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué así, loco? Cualquiera. Y ahora tienes que conectarle el USB y todo para actualizarlos y todo eso. Me quedo a mi casa. Una vez pasado el tostón, vamos a ver lo que importa. Ha sido un ratito, ¿eh? De tostón. No me hables, Ana, no me hables. Brrrr. Tiene botones de volumen, dijimos, ¿no? Sí, ahí. Está subiendo el volumen. Bueno, bajos. Pero pon comenzar, no, ¿no? nada. Insonorización brutal. Mira, mira. ¿Por qué el hombre se está poniendo de mala leche? ¿Por qué el muchacho se está poniendo de mala leche? Porque, bueno, estos son canales grandes que editan mucho. <laughs> se nota que tienen poco tiempo, mucho trabajo, bla, 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 bla. Vale. No tienen mucho tiempo. Y pierden mucho tiempo con los putos auriculares. Pierden mucho tiempo. Ya es por eso. Tal, comenzar. Buen sonido, agradable, me gusta. No voy a hablar ni voy a decir nada porque, como no me oye. Sí, ahí te escuché. Ah, vale. ¿Tanto con? Herma, hermanos no pueden ser porque ella tiene acento español y él, supongo que es argentino, puede ser, uruguayo. Estos es como los otros, los bajos, esta parte. Sí, así, todo esto es para utilizar los cascos. de la música se siente bien. Los agudos y demás, vamos a ver qué tal. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Hijo mío, Nadal, con lo que te han metido encima de grafeno. Te han, te han vuelto inmóvil, chiquillo. Con la gama sub de Kia la tecnología te mueve. Gama sub de Kia, también en versiones híbrida, híbrida, enchufable, hijo, en ¿no? eléctrica claro. con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com. Kia. .com. Ay, inspires. ¿Te consideras un explorador del mercado? Vamos, no sé malo, no digáis qué tiene, qué tiene más Rafa Nadal. Grafeno o Botox. No, 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 por favor, no. No vayáis por ahí, no vayáis por ahí. Así no se puede probar nada. Ya te han matado. Toma. Creo que voy entendiendo por qué cuestan más estos que los otros, ¿eh? ¡Ojo! Oye, pues sí que le van a salir a cuenta a estos auriculares. Desde que se los ha puesto, un poco ha empezado a darles tunda a todos. Estoy contento. Se escuchan los ruidos de la ciudad, se escucha la aguda fuerte. Es que estaban optimizados para que no se pierda de... cuando está... Luego va a fallar eh, otra vez, ¿eh? Empecé a escuchar, que solamente escuché con completamente distinta a jugar a este juego con auriculares. Pero te diría que sin lugar a duda lo escucho mejor. Explore. Otra cosa que tienen estos auriculares es este tipo de cosas, ¿no? El... Un poco los agudos portal. Porque para poder jugar Atención. donde queramos y tener buen sonido sin tener que enchufarle en ningún cable como Atención. estos que tenemos acá, ahora tenemos auriculares que se conectan bien. automáticamente, bien. sin tener que ponerle ningún <laughs> pincho ni nada por el estilo. Así que vamos a probar si es así. Estoy escuchando el sonido de la play en este momento de Atención. aquel lado. Y ahora yo lo, lo que cumpliría es saltar acá. La estoy oyendo yo. Me parece que. No sentí ningún salto. No sé si está agarrando el sonido de allá o de acá. Lo único que podemos hacer para poder averiguarlo es escaparnos de acá. Vámonos lejos, Ana. Sí, me cacho. Ahí empezó a fallar el sonido. Uy, no veo nada. el sonido es una cabra. A ver, vámonos a la zona colorada, la zona roja del Tecnolauta. Yo pensaba que saltaba el sonido directo. Y ahora ¿qué tengo que hacer, ir a opciones y salida de audio, cambiar automáticamente dispositivo de salida. Claro, Audio 3D, ¿ves lo que te decía de los audio 3D? Ah, se puede configurar. Vale, macanudo. Para altavoces. Por ahora simple no funciona. Hay que emparejarlo con la PlayStation, Portalana, Lana, por favor. O sea, no te lo hace automáticamente para nada. También tiene lógica, porque claro, necesita una conexión con la PlayStation. Si no tiene con la PlayStation, tendrá que conectar con el dispositivo. Yo pensaba que... Que por ahí conectado de otra forma, pero no. Me siento muy frustrado porque tuve que leer el manual nuevamente. Hoy no es mi día. Para poder conectarlo, en teoría, abrimos esto y mantenemos presionado el botón de emparejamiento con los dos auriculares puestos en el estuche. En el otro había que quitarlos, en este hay que dejarlos puestos, ¿ves? Ese tipo de cosas me sacan. Durante 8 segundos, hasta que la luz empiece a parpadear. Ahí está, parpadea. En modo conexión. Bien. Una vez puesto esto, es lo más lógico, ¿no? Pero es que claro, te, al final te marean. Le venís y le das a este, al botón de conexión de acá, y una sola vez en teoría. Pulse Explore ya está conectado. Malditos manuales. Dispositivo... Encontrado. Pulse me desespera porque yo acabo de enlazar con este y también con aquel. Y ahora es como que me lo tiene que volver a encontrar. Que no entiendo. Ya ves, para que te aparezca eso ahí arriba. <laughs> ¿Te va a volver a loco volver loco. Eh? Cerrarlos, quitarlos de vuelta, teoría te lo reconoce. Y ahí tenés que darle al botón de PlayStation mientras te da el tiempo, porque si no, no te deja volver a hacerlo. Y ahí te deja conectarlo. Qué desastre. Oh, estoy poniendo mala leche en serio. ¿eh? Una vez conectado. <laughs> Me estoy poniendo de mala leche en serio. Ay, qué bonito, qué bonita que es la vida, verdad? Qué bonita que es la vida. No, antes de poner el vídeo de princess peach muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a Muffin Muffintosh, Muffintosh. Muchísimas gracias a Muffintosh por esa nueva suscripción. Sé bienvenido, siéntete a gusto, viva España, viva Miley, viva Bukele. Pues ya hace Futinshosh. Futinchosh tosh, coño. Nos faltará la conexión de la portal, sé bienvenido. Yo me lo cumpliría yo. Qué mala la fabricación, qué malo todo, qué malo todo. Es un desastre, es un desastre. Dice, si hoy en día tienes que consultar el manual teniendo los huevos pelados de tocar juguetes de esto, hay un problema de diseño. Hombre, evidentemente, evidentemente. Yo no me lo cumpliría, fíjate que te Un manco Sony lo hace todo para piperos sin mente. Efectivamente, Javier, ahí, ahí la ha dado. Se vendieron millones, millones. Sí, uh, Playstation VR2. Se han vendido millones de millones, cuatro millones, billones, trillones, quintillones. Se han vendido. A ver esto. <laughs> Son 10, ¿no? Son 10 clases, 10 maneras distintas de jugar al videojuego. Va a vender mucho, va a vender mucho, ya lo digo yo. Nintendo Corea, toma ya. Viva España, vive el rey, vive el orden y la ley, pim pam, tome la cajita mañana! ¡Que ¡Viva el rey! Mañana! ay, ay! ay, ay logaritmo neperiano de 10 esa respuesta es más sencilla que averiguar cómo se configura eso, efectivamente eh, muchas gracias a Brian Soski muchas gracias a Soski muchas gracias por los 36 meses un saludo a Sassel, muchas gracias a Brian Soski muchas gracias eh, sí, yo creo que Prince Peach eh, compra obligada que va a estar muy bien, bueno, compra obligada bueno. yo me lo compraría yo, yo, yo sí, yo me lo compraría pues sí y me lo voy a comprar, como es lógico. Está muy bien. Además, es que todos estos videojuegos van a salir precisamente el día de mi cumpleaños, tío. Cago en la más serena! Van a salir todos a la misma vez. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, chicos! ¡Seguimos! A María le va a encantar, Sassel. Sí, sí. Lo que pasa es que María últimamente está leyendo libros a punta pala, tío. Pero leyendo libros y leyendo libros y leyendo libros. Y muy bien, me parece fenómeno. Tito Berni. el Tito Berni. Mira, chicos, es puta la Vanessa. No. Mira, chicos, es puta la Vanessa. Me manda su, su tanga, ¿eh? después de haberse corrido la hija de puta, me lo manda aquí con su olorcito la hija de puta. Uf, a mí esas cosas, no te creas tú que me hacen mucha gracia, ¿eh? Ese, ese tío que está hecho mierda, ¿qué no? A mí es que no, no sé, no me, no me termina eso de... no. Yo lo siento, pero no. A mí los personajazos estos que están hechos mierda por mucho directo que hagan no me, no me terminan de encandilar precisamente. Dice mi hermano Hachi, Tito Berni, Coldo, Begonia, todo escándalos del PP, efectivamente. Sí, buenas tardes. <laughs> Hola. O sea, Llegaste a ver el primer. Eh, este directo de Altetita de Leche. Donde no llevaba la máscara. Y se le puede apreciar algo más la cara en el 840. Eh, os o Oski. No sé. Eh, Hace porque cuatro años. Gerón Castro. <laughs> ¿Qué, qué nombres, eh. eh Edgar Ocampo. Yuse eh, 2 Y Fake. <laughs> Pero qué nombres os fan? es que. Es increíble, eh. Como... ¿Y qué edades tenéis? Me gustaría saber la, la edad de, de cada uno también. Eh... ¿Qué cojones lleva en la cara, tío? Lleva una, to... ¿Lleva una toallita. Bueno, eh... Eh, eso, es eh, un... Es tetita de, de leche, es Lisa Simpson, está amarillo. ¿Y ¿Por qué está amarillo? Pues por lo que es. Los calzoncillos, puede ser. 840. Mi vida, mi vida me la estoy ganando trabajando el día a día, currándomelo cada día. Yo soy una persona... Pero pues sé es que el tío, fíjate tú cómo se abre... <laughs> ¿Qué sentido tiene? Este tío se avergonzaba de su ojo que se ponía las gafas de sol, tío. Las gafas de sol y se ha puesto una toallita en la cara. Pero, ¿qué cojones, tío? La mano recuerda a Alex White. En el 840 no se le aprecia la cara, está pues totalmente tapado. Me gusta la disciplina, me gusta el orden. A ver, Ángel Trilli, ¿dónde se, Ángel Trilli, ¿dónde se le nota a este hombre la cara? Que dice que se le puede apreciar mejor la cara. O sea, ¿tú, la, tú le aprecias así mal la cara? Ha borrado el vídeo. ¿Cómo que ha borrado el vídeo? Era el vídeo de 11.000 suscriptores, ¿no? no sé. No sé, bueno, entonces el vídeo que me habéis mandado no es. Exactamente, es lo que dice Runesword. El día que dejes de emitir a este pringao se muere de hambre. Pero por algún motivo me lo ponen en los enlaces, tío. A la, a la gente siente como fascinación hacia el tetita de leche y necesitan ponerme su enlace. No, no entiendo muy bien el porqué. ¿eh? Tampoco... Una cosa es que de repente muestre la habitación pero aquí ni se le veía la cara ni nada con lo cual no comprendo yo muy bien el por qué el por qué me ponen el enlace lo siento es que no, no lo he, no lo comprendo no lo entiendo yo solo lo veo ridículo absoluto no si ya si eso está claro pero es, es curioso el juego este no lo tenía controlado Product not yet rated. sí este salió, te este salió, hace, no tiene, no, no sé si yo. Hace nueve horas, vamos a ver. Hace nueve horas Si de hace nueve horas vamos a verlo. No comprendo. A ver, Player Gene. Mira esto. No es nada malo. Ok. Te lo, lo pongo. PlayStation sorprende a los jugadores de Play 5 y Play 4 con un regalo por tiempo limitado. Un regalo relacionado con Sackboy y Astrobot. A pesar de que PlayStation no atraviesa su mejor momento tras anunciar el despido de tal y de cual. gratis un free costume que se baja el 8 de marzo ¿por qué me has puesto el enlace? yo, 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 yo no comprendo por, por, por regalazo lo has visto interesante porque era un regalazo o porque es que hay, algunas veces me, me ponéis enlaces pero no sé el, el motivo ¿cuál era? ¡Socorro! ¡Socorro! Socorro, es de interés mundial, Sasel. No lo sé por qué me habías puesto el comentario o por qué me habías puesto el enlace, por favor. de Player Jim? claro, porque el regalo es una mierda. Vale, vale, vale. Es porque PlayStation se ha estirado con, con ese pedazo de regalazo. Lo han hecho noticia si les pone que no va a salir nada hasta el 2035, bueno, pero eso habrá sido una broma. Que no sale nada hasta el 2025. Pero bueno, al menos ya, al menos ya me están empezando a hacer caso. Al menos ya me están empezando a hacer caso, hombre. O sea que en realidad yo soy el insider. <laughs> en realidad el insider soy yo, simplemente porque utilizo el sentido común. Tócatelo. Mingui. Ay, 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 ay. 11 gigas, pesa, 11 gigas. Falta el típico mensaje de me voy a dormir. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya mismo. Ya, ya. Este es mi primer comentario de la noche. Me voy a dormir, ¿eh? ¡Tengo mucho sueño! Es muy tarde. Me voy a dormir. <laughs> Mensaje maravilloso. ¿Ya viste lo que pasó con Dorito? Sí, sí, sí lo vi. Lo de Samanza, Jaso. Sí. Qué bonito. A ver. No. Está es la vida de la hormiga. Mira, así es como funcionan los piperos, ¿eh? Vamos por Yusu, vamos por Yusu, Yusu, Yusuyu, vamos a intentar Switch Ahí uh, está mi play, Ah, play, play, vamos a play. A play, a play a, a, a. Está Es la vida de un piprillo, vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! Era una hormiga maravillosa. Mira qué bichito, más precioso. A mañana. A mañana daño ya huella. Vamos a mirar para arriba. Se ve muy bien el juego, eh. Gráficamente se ve bastante bien. Bueno... La araña. Está acá. Madre mía. Bueno, Cyberhammer ya habría pegado un grito, eh. Qué follón. ¿Cuántos bichos, niño? Con un caracol. Qué bonito. Bill Gates se lo comería. Bueno, no, nos lo haría comer a nosotros. El ¿eh? que cojones va a comer una mierda. Pues está chulo. Sí, sí, sí. Empire of the hands. Oh, se ve muy bien, se ve muy bien. Pues seguro que tiene una mecánica ahí adictiva. Así que guay del paraguay. Del paraguis. Qué bonito, Taya. Qué bonito. Sí, Aragnofobia a tope Efectivamente Garapaco, para la gente que sienta Aragnofobia, la verdad es que Dice Garapaco, ya no puedo mirar <laughs> Ya está, ya se ha pasado Ya se ha pasado se la abeja, se han revelado Contra el nuevo juego de tenis contra el nuevo juego de tenis, uno del pueblo. Una invasión de abejas suspende el partido de Alcaraz que sufre una picadura al lado de la frente. Contra el nuevo juego de tenis. Hostia, estamos en un plan muy random. Creo, creo que no voy a pinchar en ningún enlace más. <laughs> Madre mía, niño. Está espectacular, el nivel de la noche está siendo extraordinario. Vamos metiendo aquí un poquito en Vandal y vamos a empeorarlo todavía más. ¡Hostias, Pedrín! Madre mía, ¿en serio me habéis puesto un enlace de que al tipo ese le ha picado una abeja en la frente? Y, y eso del nuevo juego de tenis, ¿cómo me lo tengo que comer? Socorro, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué me estáis poniendo enlaces de mierda? ¡No! ¿Por qué lo hacéis? O sea, es como que están aburridos ahora mismo con el móvil, pasando vídeo, pasando vídeo. Toma, ya sé, mira este. Mira. mira. Una abuela se ha caído. Claro, con una rodaja de plátano. Mira, mira, ya, El nuevo juego de la abuela que se cae. ¡No! ¡No me lo venga así! ¡Por favor, socorro! No puede ser, no puede ser. Bueno, muchas gracias, Ruiro. Muchas gracias, Ruiro 8. <laughs> muchas gracias por los 34 meses. Muchas gracias. Qué bonito. ¡La ventana! ¡Dorito! ¡Dorito! La ventana. Muchas gracias, Ruiro. Toma cel mira este. No, por favor, pero no hagáis eso, no hagáis eso, no hagáis eso. Esa era bola de nieve. ¿Por qué lo llamáis así? Se lo inventó Silva, por lo del francés. ¿Qué quieres decir? Cuando se corre, le gusta... Pero, pero, de verdad... Comahawk, 84, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Yeah. Hostias, a ver, a ver. Esto ya está mejor, esto ya me ha gustado más. Estoy a... Muy bien, el muy bien. Ha subido el nivel de roller. Ha subido el nivel de roller. Oh, no pasa nada, no pasa nada. Clerks seguramente la habrá visto mi hermano, claro. Pero... Bueno, seguimos por aquí. Sasel, pon orden en el chat, ¿vale? Sí, debería, porque estoy de buen rollo, pero ya lo de los enlaces chuminosos ya me está empezando a tocar un poquillo las pelotetas. No pasa nada, no pasa nada. Pero esto... Esto es el, el, el Stellar Blade, niño. Esto es el Stellar Blade. Me parece muy buena la física. Me parece... Me parece muy bien. Qué recuerdo de Nier Automata. Qué bien. No, pero mandarme enlaces si, si es posible que, que realmente tengan alguna clase de interés, como por ejemplo este. Este sí, coño. Además la musiquilla pega, me gusta. de tú. Qué buena física. Joder, muy bien hecho, eh. Muy bien hecho. Me están vendiendo este juego, eh. Me están vendiendo este juego. Shh, cuidado ahí. O Sacamos estas puestas para subir de tono. No sé, pero bueno. Eh. ¡Qué buena física! ¡Quince minutitos más! ¡Quince minutos! Por favor, Marlijo! ¡Por favor, Marlijo! yo es legal! Que yo suele legal! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡Ay! ¡Ay, Pipero! ¡Ay, Pipero! ¡Quise miñuita! ¡Qué bonito! Ese juego romperá récords en Porky Hub, efectivamente. Dice Andrés Uljoder, qué buena física, efectivamente. Dice Madre mía, dice Shizumi. ¡Ja, se la van a arrancar con este juego los piperos efectivamente efectivamente muy buena física la verdad es que son muy buenas física dice Sentinel va mañana pues Sentinel funciona perfectamente ha funcionado perfectamente la Mega Drive la... la Mega CD la Mega Drive funcionan perfectamente pero tengo que pillarme un cable RGB porque el cable que tengo es el de componente el AV pero nada eh, me van a enviar uno RGB y ya se va a ver todo perfectamente sí lo hacemos mañana el qué no no si sí, ya se ve todo perfecto si sí, ya ha salido todo Chachi o sea, se ve guay. tengo conectores ah bueno no te preocupes no te preocupes ya ya me van a enviar uno RGB uno guapo tío pero va todo perfecto no tiene ninguna clase de fallo ¿eh? no tiene ninguna clase de ralentización ni nada o sea, va todo mmm, extraordinariamente bien. Pero que si me quieres dar el cable RGB, que yo te lo acepto encantado, chiquillo. <laughs> yo te, te quiero, te doy un beso en la frente, te hago una reverencia. Va a estar agotado el pipedrín junto con el, estal, el, el Stellar Blade. Al contrario, claro, el pipedrín, ¿ya para qué? ¿Pipedrín para qué? Con el Stellar Blade. Es la antítesis, es lo contrario. ¡Qué bonito, Javier! Me llega el sábado el Fonexil, color coral. ¡Vámonos! Están los piperos rabiando con el Fonexil, ¿eh? Fonexil, ya sabéis, Fonexil, producto familiar, caja de resonancia para vuestro teléfono móvil, que va a, se va a oír mejor con el manos libres. Pero, madre mía, cómo están los piperos. ¡Buh! Dice Supermano, ¡yo ya lo tengo! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. si sí, que lo hacéis. Con todo el cariño del mundo, de verdad que muchísimas gracias, se lo puedo estar agradecido. Llega hasta México, yo creo que ya en la página web fonexil.com, en la página web fonexil.com, yo creo que ya está habilitado para México. Prueba, prueba, por favor, fero... pruébalo ahora mismo, Miquelcio, pruébalo ahora mismo y me dices si está habilitado, por fin, <laughs> para ya saberlo perfectamente, si ya está habilitado para México. O para cualquier sitio de América. Tienes que poner el enlace que ha puesto Barcarrona. Verás. Es que Barcarrona no ha puesto nada y por eso no le he dado, porque me daba miedo. Eh, defiende que es mejor que los juegos duren de 15 a 20 horas. Bueno, vamos a ver. <laughs> estos dos enlaces que me habéis puesto. Sí, eh, este lo vimos, es eh, los tres haciendo el ridículo, aunque aquí se centra en... Sí, más. se centra en ese, pero es bailando lo del Alan Way 2, que no tiene ni puta gracia, los pobrecillos, gracia, mucha gracia. No tienen. Pero a ver, esto es otro que... Cuando llegue a Argentina lo compraré sin duda. Muy bien, Martín Saúl. Cuando llegue a Argentina, es que está de vacaciones o algo así. ¿A Corea del Norte llega? Sí. Si sí, lo pides en Corea del Sur y uf, lo coges con la mano y muy fuerte haces yeah! Y a lo mejor llega, quién sabe, ¿no? Tienes que estar muy cerca de la frontera de Corea del Norte Yo, yo no me arriesgaría, yo no me arriesgaría, fíjate tío. Muchas gracias, Geri Molina Muchas gracias, Geri Molina Muchas gracias por los nueve meses Muchas gracias de corazón, Geri Molina mucha mucha muchas gracias de corazón Muchas gracias, por esos nueve meses ¡el tío! Me tío, vamos a bailar, me gusta más cantar, vamos, p. A ver aquí, qué es lo que dicen aquí, qué esto qué es. El tema de los juegos largos. Sean Laden, <laughs> histórico miembro. El Manrique. <laughs> Lo siento, no, no, no. Fuera. fuera, 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 fuera. Directamente fuera, lo siento mucho. Muchas gracias, Gary Molina. Muchas gracias por las nueve veces. sí que todo lo que vaya a decir ese tío es que no, que no, que no. Eh, dijo que el GRAS 5 tenía que era un sandbox de garrafón. Y dices tú, mira, eh, fuera. Sí, sí, como dice Dori Calle Manrique, automáticamente desconecto. Es eh, así, eh, te va a soltar cuatro gilipolleces. Nah, fuera. Pero que dice que, que es mejor que los juegos duren de 15 a 20 horas. El de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, tiene que durar de 15 a 20 horas, ¿no? Nah, hay gente que, por, por la edad que tienen, por la clase de vida que llevan, por tal, prefieren videojuegos lo, lo más cortos posible. Porque es que si no, no se lo pasan jamás. O videojuegos que no tengan ni minijuegos, ni gran variedad de cosas. O sea, para ellos un videojuego que dure 100 horas es una pesadilla. Pues jódete y dedícate a otra cosa, tío. ¿Qué cojones me estás contando? Es que son así. Le respondí como tres veces por aquí. Decía yo, me enfadó un huevo. A ver, muchas gracias, Molina. Muchas gracias por la suscripción. De verdad, un abrazo muy grande. Prefiero a los juegos largos. Bueno, hay de todo. Según cómo sea el videojuego, lo que mejor se adapte a él, pero... Un RPG de 15 o 20 horas es que no, yo qué sé, bueno, no pasa nada. Yo llevo 300 horas al Tiro, si no quiero que acabe. Cecil, ¿quién se lleva el Oscar al creador de contenido más ignorante? ¿Jordi Wilde o Ney Gentil? De ignorancia, Ney Gentil. Ney Gentil, ignorancia de videojuegos. De, uf, no sé, de ignorancia en general, pff, la, la da uno a cada teletubby que, que madre mía. Madre mía, el efectivo Julio el Será Tirosa de Kindle, son seis horas nada más, saliendo de la isla flotante, tutorial aproximado. Sí, efectivamente. Enrique del Señor, ortirada. O sea, me dedico a analizar juegos, pero no me gustan los juegos, son muy coherentes. Es lo mismo que lo de Ale el Pato. Mm, me estoy aburriendo. Veré las cinemáticas. Jesus. Es cinemática, ¿qué dice? Sí, sí, por favor, por favor. Grande Sentinel, por cierto, muy grande Sentinel, el tío. Pero bueno, vamos a ver aquí las cosas que han dicho por aquí. A ver. Uno del pueblo. Muchas gracias por los 300 bits, muchísimas gracias. Gracias a ser por entretener la noche. ¡Viva Xbox! ¡Viva Nintendo! ¡Vámonos! Muchas gracias, muchas gracias por los 300 bits, uno del pueblo. <laughs> muchas gracias. Pero bueno, que querías que, quería que comentase lo de Alcaraz, lo de la abeja, que te ha resultado curioso. Pues es un peligro, es un peligro, que como le tenga alergia a la abeja, la has cagado. Alguien ha probado a instalar en la serie X el No More Heroes 3. Es que le doy a descargar y me pone a descargar un montón de DLCs de otro juego y el juego no. Es del Game Pass, qué raro, ¿no? <coughs> ¿Seguro que lo está haciendo bien? Seguro que sí. Pues no sé, no sé. No sé si a alguien más le ha ocurrido lo del No More Heroes 3. Dice Tomás, yo he probado y no me pasa. Pero yo tengo la Deluxe comprada. Yo, lo descubro, yo fíjate, yo, chocas. Alex el pato que no pudo terminarse el score. Bueno, pues porque había un puzzle que no sabía cómo pasárselo. Que dice, anda, 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 Alex el pato, anda. El score estaba muy bien. Era un videojuego, pues bueno, que tiene su personalidad, fenómeno. Pues el apartado artístico era maravilloso. Pero muy bien. Ahora aquí, la compañía española Novarama. Entra en concurso de acreedores tras perder 3 millones y reducir su plantilla. Pues lo siento muchísimo. Principalmente conocida por la saga Invisimals. Lo siento mucho. Entrado en concurso de acreedores hace un mes. Anunció despidos. Lo siento mucho. Tienen que estar pasándolo mal. Muy mal. Star Wars Out no se retrasa. El mundo abierto de Ubisoft. Concreta más su ventana de lanzamiento. Ya han empezado la rebaja de primavera de Steam y la de juegos de PC. Estos fueron los videojuegos físicos de la consola... De... Ah, bueno, esta es la noticia de, del desastre del Final Fantasy. Uf, madre mía. Star Wars Battlefront Classic Collection se estrena con crítica mayormente negativa por su problemático multijugador. Rise of the Running revela el mapa de Yokohama, una de las ciudades que exploraremos en la aventura. Puf, el Rise of the Running, qué mala pinta tiene. Dice muy recomendable meterte en esta comunidad de Steam para sacarle la vergüenza y poner a la basura de pedo suite. ...ah Así lo de bueno, sí lo del curator ese, sí sí sí. Sí la copia de Sony de Pokémon, efectivamente. Lo que pasa es que no le ha salido bien la jugada como a los de este año del Game Pass. Bueno, Rise of the Ronin muy mal, Uf, al menos para mí pinta bastante mal. GTA VI será probablemente el lanzamiento más importante en la industria del videojuego, según un analista. Bueno, bueno, <laughs> ya veremos. Mercado de videojuegos estadounidense puede caer un 10% este año, según un conocido analista. No me da ninguna pena, porque se lo tiene muy bien ganado. Mateo, Cree que este será un año muy complicado, sin grandes superventas a la vista y la sucesora de Switch en 2025. Pues ya está. Dragon 2 Madden todavía no ha salido y ya tiene sus primeros mods en PC. Google ayuda a los gamers sin amigos creando una IA que juega contigo en cooperativo. Bueno, eso es Sony. Eso es PlayStation. ¡Qué maravilla! Qué bonito. Alguien juega contigo. Qué bien. Esto chorradas, por el amor de Dios. Qué chorrada. Brezer Group y Saber Interactive separan sus caminos por una venta de 247 millones de dólares. Bien, vamos. A ver, ojo loco. Atiende, ojo loco, doña Rogelia. Doña Rogelia, atiende. Embracer Group y Saber Interactive separan sus caminos por una venta de 247 millones de dólares. ¿Lo ha entendido, doña Rogelia? ¿Lo ha entendido Pellegrini? Toys for Bob. Microsoft les da la carta de libertad. Toys for Bob no ha tenido que pagar ni un solo dólar. Saber, para separarse de Embracer Group, 247 millones han tenido que pagar. ¿Vale? ¿Pellegrini? ¿Vale? ¿Vale? ¿Doña Rogelia? ¿Vale? Que son unos analfabetos de los videojuegos. Los de Toys for Bob deberían de estar, vamos, haciéndoles reverencia y de todo a Phil Spencer. Y a Xbox y a Microsoft, que vale una pasta gansa liberarte de la empresa a la que pertenece, hijo mío. A estos 247 millones por lo pronto, ¿vale? Siempre tendrá la opción de adquirir 4A Games, los creadores de Metro, aunque los derechos de la licencia y publicación quedan en manos de Embracer Group. O esto es lo que ocurre, joder. Y luego aquí. ¡Esto es lo que ocurre, joder! Estos fueron los videojuegos físicos y la consola más vendida de Japón la semana pasada. Aquí tenemos PlayStation 5, ponen por encima el único Overlord, bastante descarado. Bastante descarado. El holandés errante, efectivamente. Errantes son su ojo. Y único Overlord aquí de la Nintendo Switch en segundo plano cuando es el más vendido, efectivamente, de la semana en Japón. 41.000 ventas. Y el Final Fantasy VII, las mismas ventas que el único Overlord en la PlayStation 5, lo cual es un auténtico desastre, aunque este sea la segunda semana, da igual. Es que fijaos vosotros, la semana anterior 287.000 por lo que son las la reservas y en la segunda semana solo 24.000. O sea, es que es una bajada de más del 90%. Es que es un desastre, Morrocotudo. Un desastre total. No, no, y en Reino Unido igual, efectivamente. En Reino Unido ha caído un 90%. Un 90%. Y ya te viene la, la gentuza luego de Jaja, totalmente, a quien se le ocurre Yo le compraré el reverse tarde o temprano Para ver si hay la noticia bla, bla, bla. Increíble como Playstation 5 no remonta A pesar de Final Fantasy VII Rebirth 2 Ha sido un error de planificación El haber lanzado Final Fantasy Tan cerca de la salida del único Overlord <laughs> Pero hombre, pero hombre Pero por... Por, por favor Por Dios por Dios, hombre, un error. Un error es sacarlo al lado de Elden Ring. Eso sí que es un error de planificación. Pero, hombre, al lado del único Overlord, por, por el amor de Dios. Exactamente. Que, que no sé si llega a AA, es un videojuego totalmente de nicho. Una maravilla, una obra de arte, una obra maestra. Yo me he pillado la edición de coleccionista, pero, joder, no me jodas. Es que es increíble. Y la prensa ha tenido la desfachatez de darle un 93. Y aún así no se lo compra nadie. Y... Qué pena ver cómo hay gente que se alegra que a Final Fantasy VII Rebirth le vaya mal en Japón. Y en general desean que se le estampe y sea un fracaso solo por no salir en su consola fetiche. Que no, imbécil. Que es que el videojuego no está terminado. Que no se tenía que haber puesto a la venta. ¡Idiota! El día de mañana serán los primeros a llorar. Vete a la mierda. Muy contento por un overlord, de un auténtico jugazo. Se nota mucho el inmenso cariño que le han puesto. Espero que en Occidente también esté vendiendo muy bien, seguro. Otra semana seguida de Final Fantasy VII Rebirth, en el top de Japón, estaba en el puesto número 2. Enhorabuena. Qué pena que haya tanta gente alegrándose de que Final Fantasy VII haya vendido poco en vez de disfrutando del jugazo que han sacado. No, es que no. A esta altura no le veo mucho sentido a que una Cirque Party grande saque juegos exclusivos para una plataforma. Bueno, seguimos por aquí. O sea, no, no lo quieren aceptar lo que ha ocurrido, ¿no? <laughs> Muy bien, Raldo Torres. <laughs> qué bonito, qué bonito. Pues poco le ha durado la alegría moderada a Final Fantasy VII Reverse. Nada. Square tiene que dejarse de estupideces. PlayStation va a hacer que quiebre si sigue con esa estrategia. Sí. Pero sirve de algo que esté listado al no contar las ventas digitales. Una mala noticia de que lo que parece será un juegazo, quizá el GOTI, como Final Fantasy VII Rebirth no esté vendiendo lo que se espera. Ah, el GOTI, hombre, el GOTI, claro que sí. Claro que sí, el GOTI. Hombre. Si nada de crear hate, ¿dejará Square de lanzar su juego en exclusiva para Sony? Hombre. Ahora resulta que el mercado japonés es el único que importa para los de cierta marca verde y hablan de batacazo. Buenas ventas a nivel mundial en un parque de 50 millones de consolas, un juego famoso pero de nicho. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estaría en estos momentos sonando el himno. Estaría sonando el himno. Muchísimas gracias Ibérico, muchísimas gracias Ibérico. Un beso enorme Ibérico, un beso enorme, un beso enorme. Muchísimas gracias por las 5 suscripciones de nivel 1, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Estaba el día ahí un poquillo paradillo, pero fenómeno. Los días anteriores han sido maravillosos, o sea que todo fenomenal, pero Ibérico ha accionado, ha accionado. Muchas gracias. Que le ha regalado la suscripción a Maligno 131313 13, 13, a Deninz Lulabi, a Odiscordia, a Tagotiti, Trending Topic, y a Sergio PS98. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Ibérico que dice, va mañana, va mañana, de que sí. Vámonos todos a Covadonga. Muchas gracias, Ibérico. Un gran del tío. Yo, ahí está el tío. También. ¡Oh, oso pero de nicho! Sabias palabras de un pipero. Final Fantasy. Final Fantasy. De nicho. Dice, según los Gain Awards, el Final Fantasy VII Rebirth es el juego más esperado y no ha vendido una puta mierda. Hombre, pues, sí, 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 claro. Sí, eso, esos son los Gain Awards. El, el ojo derretido mintiendo como un bellaco. ¡A mañana! ¡A mañana! ¡A mañana! ¡Gracias, mérico! Say the word, I'll be there in a flash You could say my life is up to you Oh, we can zoom all the way to the moon Of oh, this great white wacky world Jump with me, grab coins with me, oh yeah It's time to jump up in the air Jump up, don't be scared don't Jump up in your cares will soar Qué gran juego que el Mario dice, qué gran canción, por supuesto, pero qué gran juego, qué bien hecho que está. Todas las mecánicas, muy muy buenas. Más mujeres como Paulina en los videojuegos. Muy bien dicho, Yaras. Muy bien dicho. Y más físicas como las que ha enseñado antes Rolder. En el... <laughs> por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué ha dicho Vicautomata? Autómata? Reyar Rogelia sobre Sweet Baby. Otra vez lo ha defendido. ¿Por qué le defiende? ¿Simplemente por llevarme la contraria o hay algo más? No sé. El Ojo Loco hasta defendió a Sweet Baby, pero es que... Es <laughs> ridículo. Final Fantasy era mega popular a nivel mundial, el 7 al 9. En PlayStation 9 vendieron casi 10 millones cada uno. Esos son números triple A. Bueno, siempre, ¿eh? Si siempre la saga Final Fantasy ha vendido mucho. Sé que este Final Fantasy Rebirth es el menos vendido de la historia. De la historia. Por debajo de los Final Fantasy de la Nintendo NES. Es que... <laughs> en 1986. ¿Cómo es posible eso? Fíjate tú. El ojo loco es de los soviets y lo defiende todo lo que tenga que ver con esta gente, ¿no? El Doña Rogelia, con tal de llevarte la contraria, defendería lo que fuese, claro. Ahora es todo, todo lo contrario. Pero durante tres años, yo soy Dios. Para el Capitán pecapolla y para el Doña Rogelia Pellegrini. Lo que diga yo va a misa. Y ahora de repente, ahora de repente, yo no llevo razón en nada. Eso me lo han hecho así de veces, tío. Y para decirle a la gente, pero niño, macho, que poca coherencia tenéis. Joder, sois unos putos poser y unos putos mentirosos. Que habéis estado engañando con cada opinión que dabais durante tres años. Una cosa... Aquí se lo ponen. Final Fantasy VII de nicho. Con todo respeto. Es como decir que Zelda es Zelda de nicho. Bueno, muchísimas gracias Ibérico. De verdad, muchas gracias. Es un gabino, Diego. Sí, también. Efectivamente. Efectivamente. Final Fantasy VII está de nicho para los videojuegos como God of War o Zelda. Vale que no sea GTA Minecraft o Fortnite, pero hostia, de nicho no es. Eh. Debería ser un auténtico vende consolas, pero en Japón son muy de portátiles y con Switch que encima se puede jugar también. En el... Pero vamos a ver, que en Japón Final Fantasy es religión. Que no haya vendido este, en primer lugar es porque los de Sony ya se han occidentalizado totalmente. Los japoneses, esos, vamos, le ha sentado como una patada en los huevos. Directamente. Y lo único que diga de nicho cuando llevamos literalmente años escuchando a los de siempre, que Final Fantasy VII es el juego más importante de Square, ya que popularizó los JRPG en Occidente. Por no decir que Final Fantasy no existía antes del 7. Curiosamente, los que salieron en Nintendo son los que no existen. Un poco contradictorio. Decir que Final Fantasy VII es de nicho es no tener ni idea de videojuegos, uno de los juegos más vendidos de PlayStation 1. Pues sí que Final Fantasy está sufriendo una caída en relevancia y popularidad según estas últimas ventas. Me pregunto qué habrá salido mal. Revierce tal vez de momento el juego más ambicioso en lo que vamos del año. Mm, sí, el más ambicioso. Eso no hay duda. Pero que, que no está terminado. <laughs> ya está. De todas maneras, Laika Dragon Infinite Wealth puf, es un juego muy tocho. Da mucha grima las listas de ventas en Japón, tanto como las de Steam, Rebirth pasa sin pena ni gloria Joder, de verdad que a esta venta no se la merece el Final Fantasy Rebirth, es un puto juegazo Voy a meter el capítulo 7, vamos ya, estoy. Vamos, ya estoy, y ya Alerta de bajada de precio. Yo cuando veo a estas chicas que tienen los muslos y los glúteos así Yo pienso que tienen un problema puede ser de retención de líquido Vosotros lo veis sexy Esa clase de muslos con ese culo Es que es como muy exagerado ¿Verdad? No lo veo yo como las proporciones No lo veo yo que las proporciones estén bien hechas ahí Sí, están como la... no sé Y otras se inyectan hasta pasarse, claro no, para mí sí es la de la derecha, exactamente. Exactamente, no, de hecho en los peores casos parece que tienen un pañal, ¿verdad? Y no pueden andar bien. Todo culpa del patinete eléctrico. <laughs> sí, surge. Sí, puede ser, ¿eh? puede ser perfectamente. 15 minutos más lleva, vamos, ¿no? 15 minutitos. Siéntate en mi cara, vamos ya. No sé qué me sorprende más que a esta altura New 2DS siga vendiéndose o que Vandal haya publicado este post sin titular polémico. Cuando son noticias del resto del mundo que solamente los de la gorra roja están en el médico. Unicorn que jugazo lo recomiendo en serio. Switch imparable, madre mía, como para sacar a Nintendo una consola nueva. Es que están. Vendiéndolo todo. Nintendo siendo Nintendo. Final Fantasy VII re hostia, Se la han pegado fuerte. Switch es un consolón, pero hay una gran parte de demérito de PlayStation 5. Siendo la peor generación de momento desde que existen PlayStation y Xbox. La peor tanto en juegos como lo que aporta el nuevo hardware. Mira, lo siento, pero Que se jodan los piperos. Os lo coméis con patatas la puta PlayStation. No me, no me metáis a Equivo en el saco, coño. Siempre metiendo a Equivo en el saco. Una puta mierda para vosotros. Lo dije varias veces y lo vuelvo a repetir. Esto es el principio del fin para Sony. Han perdido Japón, el segundo mercado más importante de los videojuegos. Si lleváis matando a PlayStation 25 años, anda a tirar... Va, va, bueno, 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 vamos a ver. Vamos, esto... Esto ay Dios mío Jesucristo, el desconocimiento ya total de los piperos, esto demuestra que un pipero habla por hablar. No conoce una puta mierda ni de la historia de Sony ni de la historia de las comunidades ni lo que realmente se ha dicho. Si lleváis matando a PlayStation 25 años, ¿quién coño mató a la PlayStation? ¿La PlayStation 1? ¿Quién coño mató a la PlayStation 2? Si sabíamos que lo estaban vendiendo todo. Lleváis matando a PlayStation 25 años. Hombre, la PlayStation 3 fue una cagada total, pero aún así vendió. La PlayStation 4, cagada total, pero vendió mucho. Pero, hombre, es que lo de la PlayStation 5 es que no hay por dónde cogerlo. Y, y todo lo que está haciendo ahora Sonic es que se va a la mierda. Dice que, lleva, que se lleva matando a PlayStation 25 años. Una puta mierda. Yo llevo diciendo que PlayStation está muerta cuánto tiempo? Tres años puede ser. Que el cadáver huele mal. <laughs> Le están echando perfume. Pero hombre, 25 años no, tú eres un puto inútil. Te equivoca de compañía de comunidad. Los que llevan 25 años intentando matar a alguien son los que ahora tienen que tragar eso de ser la consola de vida Mira, los que llevan. Exactamente. Don Patch. Totalmente. Los que llevan 25 años son los piperos matando a Nintendo. Con la Nintendo 64 ya los gilipollas y los hijos de puta de los piperos ya estaban diciendo la murga, dando la murga con que Nintendo se iba a morir porque la Nintendo 64, la Nintendo 64. Luego te llega la GameCube. ¡Oh, otra vez, no, peor. No, no, Nintendo va a desaparecer, la GameCube, menudo fracaso, menudo fracaso. Ja, 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 ja. Y luego Nintendo te saca la DS y la Wii. Ala, a la, a tragarte la pipero. Luego otra vez, otra vez. No aprenden. Ja, 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 la Wii U, la Wii U, Nintendo va a desaparecer, ja, ojalá desaparezca. Ja, ja. Toma, en toda la puta boca la Nintendo Switch. Gilipolla. Ay. Con la Wii U andaban diciendo que los Mario saldrían en la Play. Es que hay que ser gilipollas. Es que, en fin. Súper curioso, dice Manu. He puesto la PlayStation 5 a vender en Wallapop. Me escribe un tío que me dice... Oye, mira, la Play está actualizada a no sé qué versión. Me meto en su perfil. Y tenía una Play 4 pirateada. No se la vendí por pirata de mierda. Muy bien hecho, Manu. Muy bien hecho. Que se jo Oye... ¿Esa PlayStation 5 la tienes actualizada? ¿Eh? Es que si no, no te la compro porque no voy a poder piratearla. Está la puta mierda. Y que sí, Manu, di que sí. Anda y que se joda. Menudo, ni... Menudo nivelón. Menudo nivelón el de los piperos. La madre que los parió. Dice, hoy en día es más probable que Kratos salga en la Switch que Mario en la Play. Bueno, cuidado, cuidado con la siguiente videoconsola de Nintendo. Y cuidado con el hardware que va a anunciar en los Game Awards Microsoft. ¿eh? Mucho cuidado por ahí que no se está hablando del tema. Ni, ni, <laughs> es una cosa increíble. En los medios no se le está dando. Ninguna importancia. Los piperos no le dan ninguna importancia. O sea, vamos a ver. Sarah Bond, Sarah Bond te está presumiendo, porque está presumiendo, de que van a lanzar un nuevo hardware muy bueno y lo van a anunciar estas Navidades, o sea, en los Gain Awards. ¿Qué fue lo último que, 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 que hicieron gordo en los Game Awards? Presentarte la Xbox Series y el Hellblade 2. Te presentaron eso, tío. Pues, joder, que, que, que los piperos presten mala atención. Que los medios presten mala atención. Que, coño, que se viene una gorda. Una muy gorda. Ahora voy a terminar porque ya estará mi hermano Hachi. Está mi hermano Hachi en directo. Luego tiene el artículo que dice que las únicas es que no se pueden piratear es la Play 4 y la Play 5. Y dice, anda, 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 ya Anda ya y os perdéis. Bueno, pues. Voy con vuestro permiso con mi hermano Hachi a hablar un rato de cine, si no os parece mal. Así que vamos a poner por aquí la raíz si no os parece mal. Raid Hachi, fan de Queen. A mañana. Tranquilamente. Y vamos a ver. Y os saludo yo por ahí desde de su directo. Un abrazo muy grande, nos vemos por aquí, por el directo de mi hermano. Hasta ahorita...